Danilo Gómez Lurigán es una santaclareña que lleva con muchísimo orgullo el nombre de esa gran mujer que es Marta Brego, que por ella precisamente me pusieron. Una pilonga que ama su ciudad, que ama sus tradiciones, sus costumbres, sus leyendas, su historia, y me siento feliz de también poder transmitir a las otras generaciones que han venido después de la mía todas esas vivencias que yo tengo de esta querida ciudad donde he nacido y donde he vivido toda mi vida. Tengo el gran orgullo de haber enseñado el ballet al fundar aquí mi academia el 1 de octubre de 1950 y el dedicarme a enseñar el ballet durante 25 años, primero en mi academia particular desde el 50, ya después en el año 65 cuando se crea por el Consejo Nacional de Cultura las academias de arte para las provincias, pues me nombran a mí directora de la academia aquí, la Olga Alonso, y profesora de ballet también. Tuve el privilegio de ser alumna de la Academia de Ballet de Marta Nieder y ese hecho me marcó para toda la vida porque no era solamente una academia de ballet, sino que era una academia para aprender a amar la cultura en sentido muy general. Tengo muchas anécdotas de Marta, anécdotas sobre los ritmos latinoamericanos, jamás se me olvidará el gato, por el nombre tan raro que tenía y que nos reíamos mucho con Marta con aquel nombre de baile. Y sobre todo el sonido del bastón de Marta que nos indicaba el ritmo con el que teníamos que bailar. Eso indicaba autoridad, pero una autoridad mezclada con dulzura que es quizás la característica de la personalidad de Marta que ha prevalecido durante tantos años. Es un poco difícil quedarse con una faceta de la obra de Marta Nieder por sobre otras, pero yo creo que cuando uno mira lo que hizo Marta por el ballet, en qué época lo hizo y a cuánta distancia de La Habana lo hizo, se trata realmente de algo único. Y hay que decir también que Marta no era ninguna improvisada en ese terreno. Ella recibió formación profesional incluso de los Alonso directamente, una especie de sucursal de la Academia de Alicia aquí en Santa Clara. Hay que decir que al principio de revolución Marta Nieder donó todos sus medios de enseñanza y además asumió la dirección de la Escuela Vocacional de Arte Villa Clara para continuar esa labor pedagógica. En el año 75 entonces me nombraron directora del Museo de Historia y ahí estuve hasta el año 77, donde inauguré ahí las noches de arte que eran muy lindas y le daba los recorridos por el museo a niños que venían de las escuelas también explicando la historia de Santa Clara. Después, en el año 77, por el Ministerio de Cultura, se da la orientación de hacer una investigación sobre la cultura popular tradicional en todo el país, con vistas a confeccionar el Atlas de la Cultura Popular Tradicional Cubana, como se llamó en un inicio, hoy Atlas Etnocultural Cubano. Y ahí estuve los 10 años de la investigación de todas las manifestaciones de la cultura popular, las danzas, las músicas, las artesanías, las comidas populares, los refranes, las leyendas, todo el acervo ese grande de lo que crea el pueblo. No fue un trabajo mío solo, por supuesto, sino fue el trabajo que nosotros orientábamos y que los instructores de artes de las casas de cultura y los especialistas de museos pues realizaron en todos los municipios con el asesoramiento, por supuesto, y la vigilancia nuestra siempre para darle el consejo de qué había que rescatar, qué había que hacer. Bueno, rescatamos leyendas, rescatamos grupos folclóricos, los encuentros de las rumbas, los bailes infantiles de disfraz, el baile de las flores. Bueno,
bueno, tantas cosas que, bueno, por eso me propició que fuera reconocida esta provincia con un trabajo destacado en la investigación de la cultura popular. En el año 95, al hacerse la asamblea de la UNIAC, ya era miembro de la UNIAC, fui elegida vicepresidenta, que fue que fuimos al quinto congreso, que se hace la asamblea previa a los congresos de la UNIAC, cargo que estuve ahí hasta el 2018. Posteriormente se crean las comisiones de trabajo permanente y se crea la Comisión de Trabajo Cultural Comunitario y se me elige a mí como presidenta de esa comisión dentro de nuestra UNIAC de aquí de Villa Clara. Para mí ha sido un trabajo magnífico. Pude crear también desde el año 1996 la Peña de los Anidos en la UNIAC, un espacio donde ahí se presentan las distintas manifestaciones del arte, pero además también contamos parte de la historia de la cultura de nuestra ciudad y de Villa Clara, ahí en esas peñas, es decir, que todo el que viene también se va con un conocimiento. He tenido la oportunidad de todo ese trabajo que he desarrollado en la UNIAC, que me hayan seleccionado desde el quinto congreso hasta el noveno congreso, que fue el último que celebramos ahora hace poco tiempo, pues realmente he estado en todos esos congresos que me he sentido muy satisfecha porque, bueno, he podido estar allí, he podido estar en las comisiones de trabajo de los congresos. Otra de las cosas que yo también he podido hacer a través del trabajo de la cultura comunitaria es de llegar a lugares emblemáticos que a veces no se conocían, como en Sagua la Grande, el Cabildo Cunalún. Lo mismo que las fiestas de la Cruz de Mayo en Santa Fe, ahí de los Fustés, otra de las fiestas emblemáticas populares de aquí de nuestra provincia. Yo creo que ha sido muy bueno eso. Y también hemos tenido la satisfacción de que hemos podido crear desde el 2001 una fundación que radica en La Habana, que es un nieto de Nicolás Guillén, quien la preside, Nicolásito desde entonces, y la creamos aquí en el 2001 en Santa Clara, y desde el 2002 empezamos a realizar los coloquios Guillén. Hemos realizado 9 coloquios Guillén aquí. Yo creo que realmente todo eso abarca el trabajo que hemos tenido en la UNIAC, que ha sido muy importante. Abreu es un paradigma de la mujer cubana, de la mujer santaclareña, porque Marta, sí, como benefactora, hizo su obra aquí en Santa Clara, pero como patriota fue por la lucha por la independencia de la patria, que fue reconocida nada menos que por una personalidad como Máximo Gómez. Se creó una cátedra Marta Abreu en la Casa de la Ciudad y yo soy su vicepresidenta. Y entonces tenemos encuentros con los niños, se les habla de Marta, de su obra, tenemos encuentros con los jóvenes, hemos presentado libros sobre Marta, sobre la obra de Marta y sobre su vida. Y yo realmente pienso en eso, que me siento muy orgullosa como santaclareña de haber tenido en nuestra ciudad, nacida aquí, esa mujer tan grande de la patria. Satisfacción de que cada vez que llegaba una delegación aquí de alto nivel, el gobierno me llamaba a Marta para que la atienda, le dé un recorrido por la ciudad, le hable de Santa Clara. Muchas veces me dijeron
en la misma asamblea provincial, Marta, usted va a ser la historiadora. Que le dije, no, yo no. Mire, yo no he estudiado historia, yo no soy licenciada, ni máster, ni doctora en historia. Yo solamente he vivido la historia y la obra me la transmitieron mi familia. Por lo tanto, no puedo ser, nunca lo acepté. Yo tengo una palabra para definir a Marta Nido, que es maestra. Marta durante muchos años ha sido la maestra de las generaciones que la han precedido y de su propia generación, tanto en el ballet, la danza, la literatura y sobre todo la historia. Marta es referencia constante sobre la historia de Santa Clara y de la provincia, sobre la historia de la guerra de independencia, sobre la historia de la insurrección aquí en la ciudad. No solamente porque tenga el conocimiento de la historia, sino porque también ella participó en estas acciones de la lucha insurreccional contra Batista. El primer premio que yo recibí fue el Premio Nacional de Cultura Comunitaria por el trabajo realizado para la confección del Atlas y todas las investigaciones y los trabajos que hicimos posteriormente. Pero tengo también otros premios que son de cultura, como la Distinción por la Cultura Nacional, que también la tengo hace muchos años. Tengo reconocimientos del gobierno, como me declararon hija ilustre de Santa Clara. Tengo el escudo de la ciudad. Tengo la llave de Santa Clara, la medalla del 300 aniversario y otras medallas conmemorativas más. Por la UNIAC, tuve el primer reconocimiento fue en el año 97 del diploma Nicolás Guillén. Después fui considerada miembro de mérito de la UNIAC, ya hace unos cuantos años. Fui nominada al Premio Nacional de Enseñanza Artística. Uno de los últimos que he recibido fue el premio Lorna Bursal, que es por danza. Pero el premio también para mí inmenso y grande fue haber recibido la medalla Alejo Carpentier de manos del presidente de nuestra República, de Miguel Díaz-Canel, en el Teatro La Caridad. Para mí fue una cosa tremendísima haber recibido este premio en el 2019. Es decir que ahí está, no trabajamos por eso. ¿Cuánto sabe cuál es el mayor reconocimiento, el mayor premio mío? Que todas las mañanas cuando voy para la UNIAC, la gente me dice, Marta, que Dios la bendiga, ayer la vi hablando de tal cosa, ay, pero qué bueno, siga hablando. Marta, qué bueno que la vi por la televisión, usted, gente que yo no conozco, usted no es la que salió en la televisión, que yo la vi, usted cómo se llama, digo yo, Marta, dice, ¿han ido? Digo, sí, pues ese es el premio mío, esa gente del pueblo sencilla que de verdad que me sigue y que yo me siento satisfecha con eso. Realmente yo tengo todavía una vida activa, tengo varias responsabilidades todavía por la cultura, primero, y después también el hogar, por supuesto. Me levanto temprano, riego mis matas, eso es una cosa que no puedo olvidarla, regar todas las matas, que las tengo preciosas, me visto, me voy para la UNIAC. A veces no llego primero a la UNIAC porque tengo clases en la cátedra de adulto mayor, que desde que se fundó la cátedra de adulto mayor hace 20 años imparto clases y todavía las imparto. O si no, tengo la tertulia, La Historia Cabalga, en la Casa de la Ciudad, que es por el Centro Provincial del Libro, y me pidieron que fuera a hablar un tema de la historia, y voy para la Casa de la Ciudad, y voy allí. Y si no tengo, pues entonces alguna reunión de la cátedra para hacer las actividades que se hacen en el parque, en la imagen de Marta, todos los días, todos los 13 de cada mes, ahí que se coordinan delante de Marta, o me llaman del ICAP y yo también formo parte del grupo de trabajo del ICAP de nuestra provincia, que tenemos reunión y allá me voy yo para la carretera central al ICAP a tener la reunión. Es decir, o tenemos una reunión de la UNIAC, del Ejecutivo,
Es una vida activa. Después, bueno, vengo por el mediodía para mi casa. Me gusta mucho ver la televisión. Me siento primero a ver los programas del mediodía. Después, por supuesto, cuando empieza el telecentro, de ahí ni me muevo. Terminado el telecentro, enseguida ¡pum! Cojo el noticiero cultural, que es otro que no me puede faltar tampoco. Después el noticiero de las 8. Es decir que es una vida activa así. Y me acuesto muy tarde. Porque me gusta ver películas también, me pongo a ver películas, o me pongo a leer, o me pongo a escribir de las cosas que escribo. 12, 12 y media, más o menos, es que yo me acuesto todas las noches, pero ya a las 6 estoy de pie. Yo tengo 2 hijos, 5 nietos y 2 bisnietos, es mi familia grande y linda. Aquí, bueno, ya no me dejan cocinar, ya no me dejan limpiar, lo puedo hacer, pero bueno, no me dejan. Pero sí me encargo de ir a hacer algunos mandados, de buscar frutas, viandas, ir a las placitas, ir a donde venden los lugares, ir a buscar dulcecitos, ir a buscar helado. Es decir, que ese caminar de resolver y de buscar cosas también para la casa, sí lo hago también, porque me gusta hacerlo todavía y son las responsabilidades que tengo. Es decir, que realmente yo me siento muy feliz con mi familia que he tenido, la familia que he formado y con, me siento muy orgulloso de todo. Me siento muy feliz del cuidado, de la atención, del cariño que siempre ha sentido todo por mí. Más bella que Marta Anidu, tienen que mandarla a ser, porque esa es la mujer más hermosa que ha nacido. Cuando luce su vestido, cuánta elegancia sin pompa, no hay quien el récord le rompa. Quien la quiera desafiar, sabe que vino a bailar en la casa de la trompa. Es prima, recia guerrera, de Chiqui Gómez Lubián, que en esa casta se dan combatientes de primera. Con su eterna primavera sigue marcando la ruta, baila, canta y come fruta. Alicia le dio su estima, y aunque Marta no es su prima, sí es bailarina absoluta. Francia sin París no existe, ni existe Italia sin Roma. Santa Clara sin la loma del Capiro es algo triste. Londres sin niebla se viste de un tono seco aburrido. Y en ese mismo sentido, aquí nadie se imagina que existe el Asia sin China, ni la UNIAC sin Marta Anidu. Le doy gracias a la vida por estos 90 años que tengo, por 90 años que he podido realmente sentirme satisfecha del trabajo que he hecho, satisfecha de mi familia, satisfecha de mi Santa Clara y satisfecha de mi patria y de mi revolución. Todo eso me llena y me da vida para seguir.